María Angélica Espinosa, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás a partir de esto que nos sorprendió a todos? ¿Te notificaron por violar la cuarentena? Soy la más sorprendida, soy yo, sinceramente. Primero que hace 2 semanas atrás que pasó esto, Sí. salió ayer en el diario, me manda, yo la verdad que estaba sin internet, me manda, me dice, y sinceramente me sorprendió. Digo, no sé a quién le puede servir esto, sinceramente desconozco. Primero que la ley, yo quedo exenta de cuarentena, porque la ley me lo permite. Obvio. Sí existió, yo no tengo la notificación. Sí existió, sinceramente, fue hace 2 semanas atrás, yo no recuerdo si fue un viernes o un sábado, sinceramente no recuerdo cuál de esos 2 días, me parece que fue un viernes a las 18 horas o 15 horas, las 17 horas, perdón. Yo voy a ver a un empleado municipal, que es Jorge Acuña, que es chofer del camión nuestro. No me pude comunicar por teléfono con él para avisarle que arrancaban el operativo Leña. Entonces, como no estaban colapsadas las líneas, me acerco a su domicilio. En su domicilio estaba su esposa Sí. y otro efectivo policial. No alcanzo, te juro, no sé si habrá estado, no sé si llegué a la mesa, obviamente con el barbijo como corresponde. Sí. Cuando escucho la puerta, otro efectivo policial que le dice a su esposa, que es policía, le dice, hay mucha gente en el hogar que tiene que decirnos a nosotros que nos retiremos. Entonces yo le aviso a este chico, a Jorge, que arrancamos con el operativo Leña, cómo estaba, porque nos estábamos turnando, porque teníamos poco, estamos trabajando a media máquina, entonces nos estábamos turnando, digamos, en cuanto a los choferes y toda la Sí. gente, pues estábamos en cuarentena social. Terminó todo, o sea, le aviso, qué sé yo, me retiro, me voy a mi hogar y el día lunes a la mañana, cuando yo llego al despacho, antes de llegar yo recorro, voy, llego a la mañana y dice mi secretaria, María te anda buscando al comisario, creo que es urgente, así que bueno, queda 30 metros, me fui caminando hasta la policía, llego ahí, donde me notifican. La verdad que yo quedé sumamente asombrada con el comisario, con el subcomisario, digo, pero escúchame, yo tengo... Puedo andar para todos lados, puedo transitar y me lo permite la ley. Además, Yo sos no parte ando. del comité de emergencia, como todos los Soy la intendentes. presidenta del Claro, comité de emergencia, soy la presidenta de defensa civil, soy la claro. jefa máxima. Bueno, así que bueno, en su momento me vine a mi despacho y le digo, bueno, mándame la notificación, Sí. digamos, mándame la notificación a mi despacho y yo la firmo como corresponde. No me llegó la notificación y el otro día me llamó por teléfono y me dice, no, no pasó nada, queda todo tal cual, se habló con fiscalía, qué sé yo. Pues y ahí terminó todo, Pero teóricamente, porque yo encima no tengo... la información dice que fuiste a llevarle alimentos a un efectivo policial que a su vez es peluquera. Y el diario dice tantas cosas. Por eso digo, ¿a vos te llamaron desde el diario como para No, confirmar no, la no, no, por noticia? eso es lo que yo decía, no, no me llamaron. Y a mí lo que me sorprende, ¿a quién le puede llegar a servir esto? ¿Y vos qué Solamente para, crees? no sé, la verdad que en este momento hay tan, como yo digo, estamos en una situación sumamente delicada, tanto emocional, digamos, porque nosotros estamos totalmente con esta pandemia, estamos muy sugestionados, ¿Qué te tenemos parece? 14 casos Eso que te iba están a controlados. preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cómo están las cosas en Las Lajas? Además de descartar esta noticia, de charlar con vos de lo que salió en el diario, preguntarte justamente cómo están. Vamos a recordarle a la gente que el primer caso que se conoce, que llega a la ciudad de Zapala, proveniente de Las Lajas, obviamente, como todos sabemos. ¿Y cómo están ahora? ¿El blindaje a Las Lajas funcionó? ¿No funcionó? La verdad que funcionó espectacular. Nosotros tuvimos 14 casos. Todos esos, los 14 casos que tuvimos fueron alrededor del caso cero, o sea que tuvieron contacto Claro. estrecho del caso cero. No aparecieron nuevos casos. Qué La suerte. verdad que se respetó muchísimo lo que es la cuarentena social. Nosotros largamos promotoras de salud, que son 10 enfermeras, los estudiantes y enfermeras, y las sacamos a la calle. Sobre todo informando a la comunidad, porque a mí me parecía que había demasiada información, mucha información en las redes sociales, en todos lados, pero nada concreto. O sea que la Bien. gente iba tomando por parte lo que le convenía o lo que no le convenía y se Claro. asustaba. Entonces, como para llevar cierta tranquilidad a la comunidad y esto de decir cuáles son las medidas preventivas y el cuidado es de cada uno de nosotros,
y que el cuidado, que a mí lo que más me preocupa es del adulto mayor, es responsabilidad de cada uno de nosotros si tenemos un adulto mayor en nuestra casa, que solamente lo vamos a prevenir con esto, ¿no? Con el aislamiento social, con las medidas preventivas, el uso de barbijo, distancia, que no salgamos a pasear, que solamente vamos, por ejemplo, nosotros ahora hemos flexibilizado, como lo hizo la provincia, como lo está haciendo el país, en muchas actividades, no muchas, sino las que nos va permitiendo la ley, claro. Siempre y cuando controlando. Nosotros habilitamos alguna actividad y están las promotoras de salud explicando la situación de las medidas preventivas, ¿no? Y inculcando la responsabilidad que tenemos cada uno. Que si tenemos un permiso para hacer una obra, sobre todo los albañiles, ¿no? Los albañiles que trabajan en obras privadas, que no tenemos grandes obras privadas, sino que son de alguna casa de familia, es eso, si nosotros damos autorización, que vayan desde el lugar de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, que no se quede charlando, que no compartan mate, que no compartan otras cosas, y esa va a ser la única forma que nosotros vamos a parar la pandemia, y que no, lo hemos seguro, logrado, sinceramente lo logramos. Me alegro muchísimo por esas noticias, María, y preguntarte si pasan las Lajas como nos pasa acá en Zapala, que la policía tiene mucho trabajo por personas que fuera de horario están dando vueltas por allí. Allí, ¿vos cómo sabés está? Qué impresionante, acá llegan las 7 de la tarde, sí. 7 de la tarde y no anda un arma. Nosotros podemos, hasta las 8 se puede andar en la vía pública, a las 8 ya no hay nadie. Nadie bien. Se respeta muchísimo. Bien, bien. Pero yo creo que también, ¿sabes por qué se respeta? Es por este trabajo que nosotros hicimos de concientización en las calles. Estas promotoras de salud que nosotros sacamos, que fueron preparadas por el nosocomio local, por el hospital, la psicóloga y después, bueno, los médicos, dio un excelente resultado. Entonces la gente tomó conciencia que solamente si queremos un poco de libertad va a depender de nosotros. Claro. Solamente. Si nosotros seguimos es controlando así, como lo estamos haciendo, no hay mayores inconvenientes. Nosotros sí, al principio se aplicó la ley a rajatabla, como se dice, las primeras 48 horas que se saca el primer DNU, que se implementa la cuarentena, ahí fueron 11 vehículos demorados que siguen estando, hubo gente detenida en esas primeras 48 horas, y eso me parece que sirvió como ejemplificador, porque claro, no sucedieron otras situaciones de igual, claro, de igual sí, como sí, pasó al principio. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo por ustedes, me alegro mucho que haya pasado este susto inicial que realmente nos dejó paralizados a todos, no solamente a los lajeños, sino también a los zapalinos. Sí, porque compartíamos el paciente cero, claro, el contacto cero, lo compartíamos Zapar y Las Lajas. Claro, y en por definitiva eso vamos a compartir todos, porque somos pueblos, sí, que estamos somos muy vecinos, cercanos, pero claro, somos muy vecinos y compartimos absolutamente todo. Claro que la sí. matriz, ya sea la parte económica, afectiva. Es así. Y como para redondear esta nota, preguntarte si a partir de este, me imagino yo, malentendido de la policía y esta notificación hacia vos, ¿vas a iniciar algún tipo de acción legal o lo que fuere? No me parece. En estos momentos, cuando hay otras prioridades, yo creo que la justicia también tiene otras prioridades, no nos vamos a detener en algo tan pequeño. Que no. Es mucho ruido, ensuciando, no sé si ensuciando a mi persona, sinceramente, yo voy a seguir andando en las calles porque corresponde, las respuestas se las puedo dar yo porque es la única forma, si no, cuando nosotros tuvimos el caso cero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una persona de bastante edad que tiene contacto estrecho con este paciente, ¿no? Que es un vecino de la Utrera. Sí. Me llama su hija, porque este señor está solo acá, su hija estaba a 300 kilómetros, nadie lo quería ir a visitar porque estábamos sumamente asustados. Claro. Estábamos todos asustados, no sabíamos, porque lo veíamos tan lejano y lo teníamos hoy en casa. Entonces yo llamo a la autoridad sanitaria y pregunto si puedo ir, porque había incertidumbre de su hija, que estaba a 300 kilómetros, se le había roto el teléfono y no había forma de comunicarse con él. Así que yo voy a visitarlo, obviamente con las medidas correspondientes, la distancia social, el uso de barbijo, él estando de patio de por medio, y charlamos. Charlé con él, le pregunté a ver qué es lo que necesitaba, me dice, necesito una garrafa, yo le tomé la garrafa, fui a cargar, se la traje nuevamente, no nos tocamos, obviamente, le dejé la garrafa en la puerta, se desinfectó y después la tomó él. Entonces ya ahí, ya estaba, y sigo violando la cuarentena constantemente, entonces, sí, si vamos al caso, yo soy médica veterinaria, hace 20 años que soy médica veterinaria, y soy la referente de un montón de pacientes. Claro.
Y también forma, es un servicio, entonces también estoy violando la cuarentena porque aquellas, yo di mi teléfono a aquellas personas mayores de 60 años que no pueden llevar su mascota a la veterinaria, yo hago domicilio porque corresponde, porque no pueden llevarlo, no tienen que salir y voy hacia sus hogares. O sea que me pareció totalmente ilógico. Sí, la verdad que sí, debe haber habido, no sé, una Otra instancia. confusión tremenda, no Una sé. confusión. Yo le digo, si vos me preguntás, ¿a quién le sirve esto? No Sí, sé a quién le no, a sirve. Y nadie. 2 semanas después de lo sucedido, ¿y cómo pone el título del diario? Tampoco. Aparte, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dar? ¿Cuál es el mensaje que le damos a la sociedad, no? Primero, una desinformación, porque yo quedo exentuada de la cuarentena, porque soy, digamos, una persona pública, política, presidente, digamos, del COE y mandataria máxima de la localidad. Y segundo, si la mandataria máxima, ese sería, ¿cuál es el otro mensaje? Si la mandataria máxima, ¿no?, viola la cuarentena, ¿qué queda para el resto? ¿No? Totalmente de acuerdo, María. Yo sé, seguramente que alguien en algún momento pasado esto o no va a tener que darte explicaciones, me imagino. Un placer volver a escucharte. Te escucho Bueno, muy bien, te escucho muy fuerte, te escucho muy, muy segura en cada una de las acciones que estás tomando. Y no va a faltar oportunidad, pasado todo esto, que hablemos de las lajas en sí misma, ¿no? Ahora, bueno, nos ocupa a todos el tema del COVID-19, pero ya tendremos estamos en oportunidad eso. Y es la por prioridad porque, supuesto, de una sinceramente, charla, ¿por qué no acá en el piso de la radio? Gracias por atendernos, no, ¿eh? gracias a ustedes por difundir lo nuestro. Muchas Un abrazo gracias. grande, hasta luego. Bueno, hasta luego.